Hay que ir a fondo en la provincia de Buenos Aires contra Kicillof a favor de la rebelión fiscal, pero de manera conjunta, todos juntos en la justicia, presentando cautelares para parar este zarpazo impositivo, este sablazo impositivo de Kicillof, que se queja de que le falta plata, pero al mismo tiempo, cuando tiene plata, gasta la plata, no en policía, en maestro, en buenas escuelas, en buenos hospitales, o que la provincia no se le inunde como ahora, sino que se la gasta en subsidiar viaje de egresado, los geles íntimos, haceme tuya, haceme tuyo, y no sé cuántas pavadas. Y le sumo esperma. Hay que ir a fondo con las dos cosas. Le sumo con el ataque contra la corrupción y a favor de la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires, porque es en defensa de los derechos de los contribuyentes, no es una cosa de loquitos. Sí. Mañana voy a mostrar los documentos en el programa de la tarde o acá a la noche. El gobierno de la provincia de Buenos Aires también está preocupado para comprar pelotas de trapo. Por eso. Pará, pelado, pará. Por eso. Ahora, ¿cómo? La rebelión fiscal. La rebelión fiscal. Pelota de trapo. ¿Se acuerdan del plan Cunita? Sí, Luis. Claro. Pelota de trapo, el plan Cunita. Más de 300 millones de pesos a pesos del año pasado. El punto con la rebelión fiscal es, vos empezás la rebelión fiscal por todos los elementos que nos irritan que hace Kicillof. Ahora, una vez que la empezás y la pones en práctica y suponés que tenés éxito, ¿dónde la parás? Porque si vamos a analizar el presupuesto de Córdoba o seguramente se analiza el presupuesto de cualquier otra provincia y vamos a encontrar razones para que los, ¿cómo dijo Milei? Degenerados fiscales, sí. Orgía fiscal. Antes que te conteste, ¿quién está libre de primera piedra antes que te conteste, en este José país? Luis Esper, yo te lo voy a plantear al revés. Porque no, yo me pregunto eso igual que te lo planteas vos, Pablo. ¿Y si te meten un sablazo del 800%, 2000%? Déjame que me conteste, Esper. No, está bien, pero ¿no te están confiscando, no? Yo porque me lo pregunto la, también. La confiscación la vivimos en este país por la suma de los estados. Municipal, provincial y nacional. Si vamos a hablar de orgía fiscal, el país, la Argentina, es una orgía fiscal. El punto es que el problema es la selectividad. A mí, no hace falta que lo diga, me cae pésimo Kicillof, ¿verdad? Yo lo sufro a Kicillof. Me triplicó los impuestos. Con razón o sin razón. El inmobiliario, la patente. Sí, tenés suerte, lo triplicó, tenés suerte. Yo lo Pablo, escuché a la gente de Saliquelo que dice, me sextuplicó. Claro, exacto. Ayer lo decía Claudio Jackson. Ok, yo digo, perfecto, caso por caso, en los excesos. Ahora, lo que está planteando Luis es algo filosófico. Yo no estoy hablando de un loquito ni nada. Hay historia de la rebelión fiscal. Esto, ¿no? De los Estados Unidos. La independencia de los Estados Exactamente. Unidos arranca. Ahora, lo que yo digo, en un contexto... ¿Cuál es el límite? No, no. ¿Cómo se sigue? Porque si arranca y prende la rebelión fiscal... Sí, mañana yo no pago ganancias, por ejemplo. Sí, yo no pago... Dos cosas, ¿no? Sí. El ejemplo de ganancias, ¿no? Algo más confiscatorio que pagar por aquello que es una previsión de ganancias que no sabés si vas a tener... Está bien, vos me decís, de paso, después eso queda como un crédito fiscal, sí, pero mientras tanto podés fundirte en el medio. Hay una discusión. Y la idea de lo confiscatorio, déjeme responder, me metí yo al cohete. Yo creo que acá no hay que ponerse límites. Acá la política tiene que estar al servicio de la gente y la gente no tiene que pagar hasta que la política no se ponga al servicio de la gente. En el caso de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, ahora que hablan de ganancias, puso hace 10 días, 15 días, un anticipo de ingresos brutos. A ver, mucho antes de que se produzca el hecho imponible de la venta, un anticipo que es 4 veces... el ingreso bruto de octubre. A ver, un disparate total. Explíquelo de nuevo. No tiene que tener límite. Explíquelo esto. De nuevo. ¿Por qué es escandaloso eso? Ese anticipo. Pues es escandaloso porque, primero, que no se produce el hecho imponible de que vos hayas hecho la venta para que te cobren un impuesto que no debería existir, ingreso bruto, porque es un impuesto que destroza al comerciante, destroza al consumidor. Pero no solo eso, sino que además hacen un anticipo de ingresos brutos 4 veces, multiplicado por 4, el ingreso bruto que se pagó en octubre. Bueno, sí, pero ¿sabe lo que pasa? Espera, pero de nuevo, acá no tiene que haber límite porque el impuesto no es... esclavitud. Es un contrato.
Es un contrato. Y además la rebelión fiscal no es delito. Uh-huh. Contrariamente a todos los tarados que están haciéndome un juicio penal porque yo planteé un delito. No es delito la rebelión fiscal. Sí, el delito es evadir impuestos. La rebelión fiscal es en defensa del derecho de propiedad que está conservado por la Constitución. Ahora, gobernador que te roba. Sí. Kicillof nos roba a los bonaerenses. Pero eso porque ahora está inundada la provincia de Buenos Aires. Sí, es verdad, pero tiene determinada la justicia. Kicillof se gasta la plata en geles. Yo no quiero defender a Kicillof, que entre mucho, poco y nada me gusta lo último. Pero no le parece un tanto irresponsable. Usted es diputado nacional. Es decir, esto lo tiene que determinar la justicia, no usted. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo usted. Estoy de acuerdo con los ingresos brutos. Yo estoy de acuerdo con lo de patentes. Estoy completamente de acuerdo. Pero lo tiene que determinar la justicia, no usted. Porque además no le parece irresponsable. Perdón. Yo llamo a la rebelión fiscal. Yo soy el primero en que no pago el impuesto. Sí, pero usted es diputado. No. Yo soy diputado, justamente. Porque soy diputado, llamo a la rebelión fiscal. Bueno. Es al revés de lo que usted cree. Igual ¿por qué digo esto? Porque yo represento a los ciudadanos de la nación argentina elegido por la provincia de Buenos Aires, pero yo represento al laburante, al contribuyente, al emprendedor, al cual Kicillof se lo fuma en pipa y no lo voy a permitir. Ahora, al revés, justamente. Porque yo, diputado, algo. Llamo a la rebelión Marina, fiscal. Perdón, yo comparto el argumento general, pero también creo, como el pelado, que usted tiene una responsabilidad que excede a la del ciudadano común en términos de la convocatoria. Pero llevo el ejemplo al extremo. Si coincidimos en que todo el sistema tributario argentino, o por lo menos es lo que se desprende de los dichos de Pablo, es confiscatorio, te hace pagar por lo que no ganaste. Con el criterio de la rebelión fiscal, si dejáramos de pagar los impuestos, la única alternativa a financiar el Estado es o el endeudamiento o la emisión monetaria. Estamos hablando de no pagar impuestos en una provincia donde te confiscan. Lo que dice Marina puede pasar mañana, que el enojo vaya escalando de tal manera y que diga a todo el mundo no pagamos más un puto impuesto y este país no tiene salud, educación, seguridad, justicia. Digo prudencia. Todos los gobernadores se han blindado en su legislatura, cuando no en sus consejos deliberantes, con esta maniobra que dice Trebuc. Todos se han blindado. Para subir impuestos. En Córdoba, por ejemplo, se autorizaron el último día, antes que terminara la gestión del intendente Yarlora, que asumía como gobernador, una ordenanza que les permitía a ellos subir los impuestos conforme al índice inflacionario, cuando todo el mundo sabía que el tema salarial no iba a seguir ese ritmo. Se han blindado. Esto, yo no quiero contradecirlo a expert, tendríamos que modificar todo el derecho administrativo porque hay toda una cuestión. Hagámoslo. Yo digo para que no nos vayamos del tema. Claramente los gobernadores tienen una conducta de exacciones ilegales, claramente no les importa absolutamente nada. Pero claramente los tipos tienen una conducta abusiva. Te digo, yo vengo de Córdoba, donde el ingreso bruto es la alícuota más alta del país. O sea, no estoy hablando de una boludez, estoy hablando de algo que nos duele en el alma. Vengo de la boleta de luz, la más cara del país. El inmobiliario urbano, el más alto del país. O sea, no estoy hablando de Suiza. No estoy hablando de Dubái, estoy hablando de Córdoba. Entonces, es un tema que nos duele enormemente. ¿Qué hizo el gobernador? Que la luz trepó enormemente y dice, bueno, la páguenla en 3 cuotas. No, hermano, termina con las 70 gerencias que tienen ustedes en la empresa provincial de energía. Dame una respuesta desde adentro. No me digan que me va a dar 3 cuotas para pagar una boleta abusiva de la luz. A ver. Digo, momento complejo, delicado. Entiendo a Esper. Estoy hablando del gobernador, de uno de los peores gobernadores de la Argentina, como Kicillof. Jamás me va a encontrar a mí teniendo una conducta defensiva para uno de los peores gestores que tiene la Argentina. Ahora digo, prudencia, porque el enojo va a ir creciendo en la medida que vayan llegando las boletas y los servicios, ¿no? Ojalá el enojo crezca mucho para que la clase política se lleve el cagazo de su vida y Argentina termine siendo como Estados Unidos después de la rebelión fiscal. La potencia más grande del mundo. O sea, no le tengamos miedo a la rebelión fiscal. Cuando nos están robando, cuando nos están confiscando el fruto de nuestro laburo, ¿a cambio de qué? Porque ¿qué te da Kicillof en la provincia Ahora, de Buenos usted Aires? No cree, díganme, Bert, ¿qué te da? Dame,